En el sur del gran condado sucedió esta historia de coraje y de pasión. En un pueblo devaluado, de buen aire y mal olor, olvidado de la mano del Señor. En un pueblo que era el último orejón, una dama fue la reina del salón. Mary Julie la llamaba, pero no, ella no le contestaba a la gente del montón. Mary Julie, nunca abrió su corazón. Mary Julie, aspiraba algo mejor, hasta que una madrugada con el sheriff se enredó. Mientras él jugaba fútbol, tenis y golf, prometía solución tras solución. Mil muchachas lo seguían, pero a todas defraudó. Sin embargo, a Mary Julie le cumplió. Cuando el jefe y su amada con pasión discutían en la cama una cuestión, llegó al pueblo de mal modo la pandilla de un matón, el más rápido de todos, el famoso Sunday Horse. Mary Julie, al gran jefe despertó. Mary Julie, del asalto le avisó. Él se puso la pistola y después el pantalón. Nuestro héroe se enfrentó al invasor. Su discurso de justicia disparó. Sunday Horse sacó su arma, era un cheque al portador, y el gran jefe le propuso asociación. Mary Julie vio el replay desde el balcón, en su humilde tapadito de bisón, y tembló de desconsuelo por la tensa situación, y ofreció para este duelo su privada intervención. Mary Julie, fue corriendo a lo del juez y le dijo: Mr. Bernie, tiene que arreglarlo usted. Si zafamos, le prometo, el riachuelo limpiaré. Mary Julie, desde aquella triste vez, Mary Julie, vieran lo feliz que es. Sunday Horse, ella y el sheriff, qué pareja hacen los tres. Se lo dedicamos al pueblo que lo mira por ATC.